A 109 días de la invasión de Rusia a Ucrania, se intensifican los combates en la ciudad estratégica de Severodonetsk, en el este del país. Por otra parte, tenemos que decir que Rusia destruyó un gran depósito de armas suministradas por Estados Unidos y los países europeos en el oeste de Ucrania, al tiempo que intensificó su ofensiva en la ciudad estratégica que les comentaba, Severodonetsk, donde evacúan a cientos de civiles de una planta química, situación que recuerda a lo ocurrido en Mariupol. Los militares rusos destruyeron con misiles de largo alcance un gran almacén de sistemas de misiles antitanques, sistemas portátiles de defensa antiaérea y obuses suministrados al régimen de Kiev por Estados Unidos y los países europeos, señaló Rusia en un comunicado. El inusual ataque ocurrió en la localidad de Chorkiv, en el oeste de Ucrania. Por su parte, el gobernador regional de donde se produjo el ataque dijo que hubo 22 heridos, entre ellos 7 mujeres y un niño de 12 años. La situación es difícil también en Severodonetsk, al este de Ucrania, después de que tropas rusas destruyeran un segundo puente y lanzaran un intenso bombardeo contra el tercero y último, según las autoridades locales.